Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Es para mí un gran placer estar aquí con todos vosotros y tengo el placer y el honor de presentar al orador principal, al profesor Elson. Quería como introducción dar a todos vosotros una idea de algo que conocéis muy bien y algunos quizás menos, una revisión de lo que es la contribución española al gran colisionador de hadrones y cuáles son los retos que la comunidad del gran colisionador de hadrones tenemos que enfrentar, los retos. Antes quiero dar la palabra al profesor Elson. El profesor Elson tiene un currículum brillante, doctorado en la década de los 80 en Hamburgo, con una carrera basada en colisionadores, con un importante cargo en Stanford y en los Estados Unidos. Se convirtió en el científico más importante del sincrotrón alemán de electrones, profesor en Hamburgo, que ha trabajado con el CERN en muchos comités y en particular ha sido uno de los pilares del comité científico del gran colisionador de hadrones y ha tenido un gran papel desde el 2011 al 14 y ahora es el director de investigación y de computación del CERN. Cuando yo estaba preparando esta charla me di cuenta de que habíamos encontrado realmente en mi carrera que seguía yo sus pasos, porque tuve la gran suerte de haber tenido un profesional maravilloso que me llevó a trabajar en DESI, en el sincrotrón alemán de electrones. Por alguna razón decidí de trabajar a menos 20 grados y dejar de trabajar en Chicago. No sé por qué lo hice, pero me fui a trabajar en otro tema y en muchos comités lo hacemos todo el tiempo. Estamos aquí. Aquí tenemos una nota personal del trabajo que hacemos. Y vamos a empezar ahora. Esto es realmente el papel de España como el quinto contribuidor o contribuyente más importante al CERN, solamente después de Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, que corresponde al 8% de contribución del presupuesto anual del CERN. 340 usuarios de España, no tanto como quisiéramos, pero va a aumentar. Y ahora bien, tenemos aquí una inversión muy importante porque el CERN tiene que ser considerado como un lugar único en Europa donde todos los científicos, ingenieros, técnicos tengamos la oportunidad de acceder a tecnología punta, al conocimiento y a los proyectos internacionales de mayor nivel. Ciertamente el impacto del CERN sobre la sociedad ahora más que nunca se conoce por parte de todos después del descubrimiento del bosón de Higgs. Sabemos que ahí empezó Internet, el www, y el sistema de computación distribuido se ha exportado a muchas áreas del conocimiento. Es una filosofía que no solo se dedica a la física. Los experimentos como ATLAS y el CMS, con más de 3.000 personas trabajando juntas hacia el éxito, es un tema que se estudia por parte de sociólogos. Quieren comprender por qué funciona y funciona tan bien. Es un tema de gran interés para las grandes empresas industriales donde trabaja mucha gente junta y quieren aprender de este éxito. El CERN ha estado invirtiendo y sigue invirtiendo en aplicaciones médicas para llevar a la sociedad a las aplicaciones médicas, acercándonos al interés de las personas con las innovaciones, con los nuevos dispositivos que estamos construyendo. Lo que se ha inventado se utiliza, sale de la investigación básica y se aplica. Vamos a centrarnos ahora en el gran colisionador de hadrones. Hay programas de física nuclear en el CERN y SOLDE y el TOF. Como sabemos, los colegas españoles han sido portavoces de ISOLDE y han venido aquí y tenemos nuevos colisionadores como el lineal o el circular. No voy a hablar demasiado de ello, pero ya se ha mencionado. Y hay varios grupos de teóricos bien conocidos, teóricos españoles, donde
donde hay una gran comunidad que han dedicado tiempo y esfuerzos a trabajar en el CERN, han visitado a los colegas del CERN y siempre relacionados con el gran colisionador de hadrones. Y aquí tenemos el mapa de lo que son los institutos nacionales españoles que han contribuido al gran colisionador de hadrones. Y lo vemos en los grandes institutos, en los lugares más importantes. Y vemos aquí que aparecen en toda la península estos institutos nacionales españoles. Y voy a hablar algo de Atlas, por ejemplo. En esta imagen, vamos a verlo, que es un lugar muy especial porque es parte de la contribución española a este proyecto. Y estamos hablando de que España ha invertido prácticamente el 2% del coste fundamental, que fue del orden de 12 millones de francos suizos, y España contribuyó con un 2%. Si queremos hacer ciencias de esta manera, tenemos que implicarnos en la construcción de los detectores. Mientras más profundizamos en ello, más sentido tiene todo. Y más importante es la contribución. Los grupos españoles han estado distribuidos en muchos sitios, han estado trabajando en los detectores, que es como si fuera pues una cebolla con muchas capas, pues igual, y se crean diferentes tipos de detectores para comprender la colisión. Hay calorímetros, hay cámaras específicas, y aquí vemos cómo el grupo aparece presente en todos estos proyectos. Por ejemplo, en Valencia, en Barcelona, ha habido grupos trabajando en una fracción importante de ese tracker, que es un dispositivo muy complejo de silicio, dispositivos de alto nivel. Ha habido grupos en Barcelona y en Valencia que han creado una gran parte de ese detector, un tercio de el calorímetro hadrónico. Es un módulo, hay 64 aquí. Fue diseñado, fue construido, fue instalado con el personal español y todo el trabajo, incluso todo esto vino con una gran cantidad de electrónica para leer estos detectores, todo esto fue diseñado. Todo esto ha sido construido también en España. Y algo que realmente conocemos bien es esta imagen celebérrima, tenemos aquí, bueno, pues este elemento toroidal, quizás no sepáis, pero esto fue construido en Asturias, en una empresa española asturiana, y aquí tenemos las personas. Un gran esfuerzo al construir este calorímetro electromagnético, un dispositivo muy complejo, donde España ha hecho también una contribución muy importante a todo ello. Y finalmente, y aquí tenemos lo que ha ocurrido en los últimos años, España ha hecho contribuciones fundamentales a la hora de construir una nueva capa de silicio muy cercana del tubo que contiene es el tubo por donde circula el haz, y se llama IBL, y va vinculado a este bean pipe, la tubería por donde va el haz. Es un trabajo difícil, noble, instalado maravillosamente utilizando una tecnología tridimensional. Muy recientemente esta tecnología fue exportada a un nuevo detector que está muy lejos porque va a trabajar en física de refracción, donde vamos a ver los protones y cómo hay que irse muy lejos. Todo esto fue realizado en España bajo la responsabilidad de instituciones españolas. El CMS, y es el grupo que trabaja en el experimento CMS, la contribución fue muy importante, lo vemos aquí también, la contribución española a la construcción del CMS, concentrado a estas cámaras en una forma importante y también en lo creado en el sistema que en línea permite cuando pasan estos muones, tenemos estos triggers, estos sistemas donde toda la electrónica, las cámaras fueron construidas por España. Y también España fue responsable de este sistema láser que vemos aquí para saber dónde están las cámaras para tener la mejor resolución. Y es fundamental
para poder encontrar, por ejemplo, para haber podido encontrar como se encontró el bosón de Higgs. Luego, debemos decir que hay grupos que trabajan en estos experimentos en el gran coleccionador de hadrones, que han trabajado en calorimetría, que han trabajado en el tracker, con una contribución vital, fundamental, importante a todos estos experimentos. Y todos estos detectores han producido muchísimos datos, datos que habrá que recoger, que habrá que procesar, que habrá que distribuir con esta tecnología distribuida de computación. Y la forma es hacer un trabajo que llamamos grid, en red de computación distribuida a diferentes niveles. El CERN está en el centro, es lo que llamamos el nivel cero, y luego tenemos 11 centros a nivel mundial que llamamos nivel 1. Y aquí tenemos un número importante, cientos de más pequeños centros que llamamos de nivel 2. La idea es crear un árbol de colaboración computacional. España, con uno de ellos, realmente, con un centro en Barcelona, un centro de computación. Y lo que quiero mostrar es esto. Vemos aquí el rendimiento, este performance, tenemos que está en este experimento a un nivel muy importante. Y cuando hablamos del nivel 2 en España, en el CERN, MS, por ejemplo, está aquí, está entre los dos mejores, los dos de arriba, de muchos, y lo vemos tanto en el Atlas como en el CMS. Vemos la fortaleza de la comunidad científica española en este esfuerzo. Y el tema ahora es que una vez que hablamos de estos retos y nos lanzamos en ellos, tenemos grupos con experiencia en cuanto a construir los detectores, con laboratorios bien equipados, dispuestos a asumir esos retos. Y el punto aquí es que los grandes retos, si se gestionan bien, son ventanas de oportunidad para hacer frente al siguiente reto que vendrá. Y también, si vamos a grandes construcciones, entonces es importante porque se construye una parte importante y se puede hacer física con el crédito de haber hecho el experimento uno mismo. Uno de los ejemplos de estas estructuras se trata de esta recogida de imágenes de estos lugares estériles, clean rooms, y ahora vamos a construir nuevos detectores. Y aquí tenemos otra imagen de lo que es la visibilidad. España, como he dicho, tiene un gran peso en la colaboración, en este esfuerzo de construcción conjunta. Pero además hemos tenido muy importantes posiciones, por ejemplo, simultáneamente dos posiciones como presidente de colaboración, como la presidente aquí de colaboraciones. Pero también tenemos ahora que uno de nosotros, estamos hablando en un trabajo muy importante de coordinación, y es una lista interminable de posiciones, de coordinadores a mayor nivel. Esto nos da una idea del nivel de España, de la física española, y no hablamos de física porque no voy a hablar hoy de física, pero sí hablar de lo que subyace tras todo ello. Y hay mucha física subyacente tras todos estos logros científicos y técnicos. Y ahora creo que es una de las diapositivas donde voy a decir algo que se podría repetir, pero estamos al inicio con un programa en este camino hacia, lo vemos aquí, el año 35-37. Estoy recogiendo aquí una pequeña parte de los datos que nos han prometido entregarnos en las dos próximas décadas, y funciona maravillosamente el gran colisionador de hadrones, y estamos seguros de que vamos a recoger y a recibir estos datos. Aquí tenemos, por ejemplo, al final del día, pues estamos hablando de una enorme cantidad de píxeles. ¿Qué podemos hacer? Se puede hacer muchísimo porque vamos a tener una cantidad inmensa de información. Ha habido que cambiar la máquina, ha habido que desarrollar nuevos imanes, nuevas formas. Y aquí tenemos una sola diapositiva que nos muestra también cómo España, en investigación y desarrollo, está contribuyendo a estos nuevos imanes, que harán posible el gran colisionador de hadrones de la nueva generación. Como en España nos gustan los
trenes de alta velocidad, quise utilizar esta imagen y decir que para nosotros el panorama del gran colisionador de hadrones es como un tren de alta velocidad. Tenemos lo importante, tenemos las partículas que queremos encontrar, materia oscura, nuevas partículas, pero en ese camino contribuiremos a estos Big Data, a imágenes médicas, a desarrollo de nuevos materiales, a nuevos aceleradores, nuevos dispositivos y quizás incluso esta aceleración de partículas nos llevará a un mejor saber hacer y a que sea más barata la terapia de hadrones para todos. Entonces, vamos ahora, esto nos llevará a mucho, este largo camino conjunto, nuevas tecnologías, elementos que se retornarán a la sociedad y todo esto se lo debemos a los científicos porque creemos que a fin de cuentas vamos a tener una mejor comprensión de las ciencias fundamentales. Pues bien, yo creo que ahora ha llegado el momento de subirnos al tren, comprar el ticket para el viaje y vamos de 10 a 12 meses. Estas dos colaboraciones fundamentales tendrán lugar y se va a decidir qué se va a hacer exactamente, cómo vamos a construir los nuevos detectores y los países tendrán que decidir cómo se van a implicar. Entonces, se está ahora, digamos, emprendiendo ese viaje, y lo digo, es un planteamiento quizás donde digo que como somos uno de los primeros países, de los más importantes, no podemos tener un ticket de segunda clase porque somos uno de los mejores o mayores contribuyentes. Es un tren que irá a mucha velocidad, el tren del progreso, y no será barato, pero tenemos que subirnos a ese tren del conocimiento y del progreso y hacerlo juntos y de alguna manera, de alguna forma, hay un elemento histórico, estructural, en cuanto a los grupos de investigación que trabajan en el CERN. Y una forma de verlo es de esta manera. Estos días, por cada 100 euros que se invierten en el CERN, muy bien invertidos, por cierto, esto lleva a 6 euros que se inyectan en los grupos de investigación. Básicamente es una forma de decir que quizás estas cifras tendrán que aumentarse más, pero entonces solo un 6% más se inyectan en los grupos españoles mediante proyectos de investigación. Por eso digamos que tenemos que tener esas, por supuesto, las prioridades en una crisis financiera fueron diferentes, pero esto no nos ha ayudado, ciertamente. Ha habido un factor limitante y hay que decir lo siguiente. En el pasado, la comunidad LHC se dedicaba a construir detectores. Ahora necesitamos nuevos detectores y seguir operando con lo que tenemos actualmente y sacar física y sacar información de ello a la vez. Cuando yo veo entonces esto, me siento como si fuera un Sherpa que tiene que subir al Everest. Y esto esencialmente es el perfil de los fondos requeridos. Estamos aquí ahora y habrá que dar el salto al futuro. Y una vez más veo estas cosas y lo único que puedo decir es que hay que seguir subiendo, pero necesito oxígeno para subir, no puedo subir sin oxígeno. Y necesitamos seguir escalando, seguir subiendo. Y este es un viaje conjunto. Ahora tenemos un nuevo gobierno, ahora tenemos una agencia de investigación nueva y tenemos dirección española y yo creo que me gustan los trenes. Vamos a hacerlo juntos. Y creo que este sería el final de esta contribución. Lo único que tengo que decir es hagámoslo juntos. Y profesor Elson, tiene usted la palabra. What a nice introduction, Mario. Thanks. And yes, hermosa presentación, Mario. Muchísimas gracias. Ciertamente, sí, hemos recorrido caminos en paralelo, hemos ido juntos en una gran parte de nuestra vida profesional. Gracias, querido amigo, y quiero empezar a hablar de física un poquito ahora. Y vamos a empezar ahora a hablar de física y empezamos ahora. Y entonces ya se ha presentado, se ha introducido ese tema, esta charla, y el título que se ha dado hace un año prácticamente al tema eran las observaciones en la física. Pues a medio camino de este segundo ciclo de operaciones, el 2, el Round 2. Pero realmente Mario ya ha hecho una brillante presentación del concepto de lo que es el ciclo de operaciones, el Run. Son periodos donde tomamos datos, donde no cambiamos muchas cosas e intentamos recoger toda la cantidad de datos posibles. Y estamos a la mitad de esta fase, este ciclo, el segundo, el Run 2. Y la mejor forma de verlo es que la física en el CERN con el
LHC está en un 1% de subida científica y queremos ir más rápido y queremos ir más lejos. Quizás subirnos al tren, ¿no es así? Y vamos ahora a empezar. Y para empezar, quisiera hablar de física, de este aperitivo de física. Por supuesto, habréis visto esta imagen muchísimas veces, incluso en esta misma sala. Pero quiero utilizarla nuevamente, específicamente, para presentaros e introducir este tema de la ciencia, la evolución del universo, que empieza con el Big Bang. Y en el T sub cero, que está a la izquierda aquí, en esto que se ha ploteado, se expande muy rápidamente y entonces, desde entonces, prácticamente han pasado prácticamente 14.000 millones de años. El universo era muy denso, tan denso en aquel momento inicial que no se podía distinguir los componentes individuales, y a medida que se fue expandiendo, los quarks, los gluones se formaron, tenemos el plasma de quarks y gluones, y finalmente los quarks se combinaron juntos para formar protones, y los protones entonces capturaron electrones para formar un átomo de hidrógeno, y entonces esto ha sido 400.000 años después del Big Bang, y súbitamente la luz se pudo emitir, y es ahí donde tuvimos los primeros registros del universo. ¿Por qué? Porque hay instrumentos como los satélites, este se le llama Planck, el más reciente, que hace un mapa del universo y que intenta ver, en solo 400.000 años después del Big Bang, intenta ver la estructura, intenta ver esa luz emitida desde aquel momento, que no está distribuida homogéneamente, sino que tiene una estructura. Hay puntos más calientes, puntos más fríos, y hay diferencias de temperatura, y entonces áreas donde hay más materia y otros con menos. Y entonces está claro que de todo esto, de estos puntos más densos, se empezó a formar realmente lo que hoy día constituye las estrellas y las galaxias y más. Y aquí tenemos el universo, hubo de expandirse a partir del Big Bang a lo que es hoy día, y podemos observar los telescopios. Lo ven de esta forma, vemos estrellas individuales, galaxias individuales, y estamos hablando de 60 órdenes de magnitud que cubrimos con esta observación. Y lo que planteamos comprender es que desde este punto en que ya tenemos observaciones de lo visible, de las estructuras visibles del universo precoz, hasta ese momento, todo esto lo da la ley de la física, ¿no es así? Son las leyes de la física. Y para verificarlo, con el gran colisionador de hadrones, intentamos ver esta fase precoz. No es el momento del Big Bang, pero muy pronto, muy precoz. El universo solamente, estamos hablando de 20 órdenes de magnitud. Y lo que intentamos reproducir aquí en el laboratorio es las densidades de la materia que existieron en aquellos momentos, en aquel inicio. Y lo que intentamos hacer es tomar los resultados de aquí y reproducir las condiciones y mirar hacia atrás e intentar pues que esto concuerde. ¿Se entiende? Entonces, realmente esto nos dice que desde aquí a allí simplemente son las leyes de la física, como las comprendemos hoy día. Y tenemos estas observaciones, la imagen anterior, el telescopio Hubble, la formación de las estrellas, la observación en lo visible y en el infrarrojo cercano. Y esto es lo que vemos. Vemos aquí estrellas muy antiguas desde el principio hasta las más recientes que se han formado. Y vemos las más viejas y las más jóvenes, y tenemos esas galaxias, espirales, imágenes preciosas. Si analizamos esto, si lo analizamos en forma cuantitativa, vemos estas estrellas individuales, vemos la distribución y vemos, esta espiral está muy clara. Si nosotros intentamos, digamos, si tú intentas, pues cuando se acerca tu nietecito y lo intentas coger por el brazo, si la colisión es frontal,
lo atrapas. Pero si viene a una distancia, ambos entráis en un movimiento tipo espiral y es lo que ocurre aquí. Y entonces, de esta forma, vemos qué pasa alrededor del centro de Marte y qué pasa en esta galaxia. Y vemos las leyes newtonianas y podemos calcular cómo esto puede ocurrir. Esta curva rotacional de las galaxias y podemos ver la velocidad a una cierta distancia. Y esto es lo que se podría esperar de lo que vemos alrededor de estas galaxias, una distribución que seguiría esta tendencia. Pero cuando vemos las mediciones, lo que vemos es esto. La única explicación para todo ello es que hay más masa, una masa que no vemos. Y entonces, bueno, diríamos, si no hay luz, no la vemos. No, hay suficiente luz, pero no está interactuando con ello. Y es por esto por lo que la masa se le llama materia oscura. Hay más masa de la que vemos, que interactúa, y se llama materia oscura. El problema es que es visible en esta imagen de alta resolución del universo precoz que os mostré y debería estar oculta en alguna parte, debería ocultarse, y aquí tenemos el mapa de fluctuaciones de la radiación cósmica de microondas. Y aquí tenemos solamente el 5% de la densidad conocida constituye nuestros cuerpos. Estamos hechos de moléculas, pero cuando vemos con mayor interés tenemos quarks y gluones, que son los que constituyen nuestra masa, y estos son los átomos tal como los conocemos hoy día. Pero la materia oscura constituye un 23%, es más de nuestra masa, y entonces hay algo más, y hay otra cosa de lo que no voy a hablar hoy día, la energía oscura, un 72% de energía oscura. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los elementos constituyentes de la materia oscura? Y entonces, aquí tenemos el menú, por así llamarle, si hablamos de la partícula, la tabla periódica, y lo hemos visto, tenemos el quark, el up and down, los protones, los electrones que circulan alrededor del núcleo de hidrógeno y luego los neutrinos. Esta es la primera generación, el modelo estándar de partículas elementales, y tenemos luego los portadores, los carriers de las fuerzas, gluones que conectan con los quarks mediante interacciones fuertes, los que se acoplan a las cargas, y luego bosones pesados de masas de 90 masas del protón, por ejemplo. Y luego, más recientemente, el bosón de Higgs, que fue descubierto hace solo 4 años en el gran colisionador de hadrones, y se hubo de predecir hacía 50 años por Englert y Higgs, descubierto por el ATLAS y el CMS, y completa la llamada tabla periódica de las partículas elementales. Este modelo estándar de partículas elementales son visibles para los detectores, y esto es lo que tenemos hoy día. Entonces, este es el modelo estándar. El modelo estándar hasta ahora describe con precisión todas las observaciones de las partículas, cómo interactúan, pero este modelo estándar funciona muy bien. Sin embargo, no tenemos idea del origen, de la composición de la materia oscura. Sin embargo, lo único que sabemos es que el modelo estándar funciona perfectamente, pero que está incompleto. El modelo estándar de la física de partícula está incompleto, algo falta, y no sabemos dónde, no sabemos qué es lo que falta. Y como no sabemos dónde está, lo que hacemos es construir un telescopio, y esto en particular es un enfoque particular para resolver el tema de la materia oscura en una base experimental. Supongamos que la materia oscura se oculte, esté en partículas muy ligeras que se acoplan a los fotones, pero solo en presencia de campo magnético muy fuerte. En este caso podríamos construir un detector que contuviera campos magnéticos muy, muy fuertes, como en el gran colisionador de hadrones, y entonces miramos donde hay muchos fotones hacia el Sol. A veces, bueno, pues claro, es una intensidad
de donde tenemos estos fotones que llegan, que entran en el campo magnético, que vienen del Sol y se pueden convertir en los llamados acciones que entonces se convierten nuevamente en fotones y se pueden detectar estas partículas tras una pared absorbente. Un experimento que ha sido propuesto entonces, también propuesto por científicos españoles, por una contribución de Zaragoza. Algunas de estas investigaciones se han llevado a cabo. Aquí tenemos una propuesta para la siguiente implementación grande al respecto y vemos que incluso el telescopio que mira hacia el Sol es algo apreciable en cuanto a su tamaño, no se ha construido, busca fondos y es un enfoque en particular el IAXO, que es el Observatorio Internacional de Acciones, que busca el origen posible de la materia oscura. Aquí tenemos lo que sería esta búsqueda de materia oscura y vemos de esta manera aquí cómo la parte de arriba ha sido excluida cuando el acoplamiento es muy fuerte. Esta no es la solución elegida por la naturaleza, pero algunos experimentos intentan entonces aventurarse en este territorio para conocer más sobre la existencia de estas partículas. Entonces, esto es un área de investigación de estas partículas de materia oscura y ciertamente la investigación no solamente tiene lugar en el gran colisionador de hadrones. Hemos visto esta imagen muchas veces, dos experimentos, el CMS y el ATLAS, que toman los datos con detectores de propósito general. Vemos aquí los datos de colisiones y el LHB especializado en quarks pesados, en el detector de iones pesados también. Luego, esta búsqueda en el LHC, en el gran colisionador de hadrones, esta búsqueda de materia oscura, tenemos los protones consistentes de quarks. Los quarks se pueden acoplar a una partícula tipo fotón y se puede desintegrar en materia oscura. Estas son partículas que escapan al detector porque son oscuras, porque no interactúan con nada en el detector y lo único que podríamos ver en el detector es simplemente este recoil que lo vemos aquí ploteado en función, es la masa efectiva y podemos ver de esta forma que la medición está muy bien explicada y en cuanto a lo esperado, desafortunadamente no es fácil, no sé, es fácil ocultar a esta materia oscura, pero queremos ampliar el rango de energía e ir más lejos. Esto solamente era un aperitivo, pero ahora voy a hablar, empezamos ahora, con el programa de física del gran colisionador de hadrones en un contexto más amplio. Y vamos a empezar ahora. Y quiero recordar aquí que el gran colisionador de hadrones requiere una gran cadena de inyección para llegar antes que las partículas terminen ahí. Tenemos que entrar, los protones tienen que llegar a 6,5 teraelectronvoltios y tienen que pasar por un voltaje de 10 a la 12, es 1 millón de veces 1 millón, es 10 a la 12, y entonces es muchísimo, si vieran las baterías, es 1 millón de millones. Y entonces, hasta que tengamos esta energía de colisión, y esto lo hacemos con este campo eléctrico que va aumentando en esta forma de cadena, y tenemos el acelerador, y esto se explica aquí un poquito. Y entonces, los objetivos del gran colisionador de hadrones son identificar, ahora que el modelo estándar está bien establecido, ver la física que va más allá del modelo estándar, explorando la energía extrema que el gran colisionador de hadrones da por la primera vez, o estudiando desviaciones del modelo estándar en precisión, en mediciones de precisión de estos procesos que ocurren con poca frecuencia. Si hay desviaciones, entonces esto apunta a una nueva física. Hemos visto ya el ciclo número 2, el segundo de ejecución, que realmente apunta ya allá al 2019 y 20, cuando vamos entonces a pasar al tercer ciclo que lleve hasta la fase de alta luminosidad, hasta el inicio de la fase de alta luminosidad. Hasta ahora hemos recogido
ya tenemos aquí eventos de 7 y 8 terelectronvoltios. Hemos subido en el segundo a 13 terelectronvoltios, subimos a 13,5, 14 terelectronvoltios, y ha sido importante por dos razones la contribución. El rendimiento ha sido extraordinario en el 2016. Primero, porque este haz, la brillantez del haz circulando por el anillo, se multiplicó por un factor de 2 gracias a un sistema de inyección muy inteligente. ¿Qué significa intensidad-brillantez? Simplemente la divergencia del haz. Se puede comprimir las partículas del haz de forma que tengan muy pequeña dimensión en lo que llamamos el espacio fase, y de esta forma se ha multiplicado por 2 y de una forma más eficiente, eficaz, hacemos la colisión de partículas. El segundo es un progreso tecnológico importante, la disponibilidad de la máquina que tenemos, que de esta forma una disponibilidad, hay que dar una preparación, una inyección, pero ahora está disponible, se ha multiplicado por 2, es decir, que en lugar de un 30, ahora tenemos un 60% en modo operativo. Es un gran uso de un tiempo de máquina precioso que nos da mucho más datos. Vemos aquí comparando el 2016 mucho mejor que el 2015. Evidentemente, cuando se hace una colisión de haces muy focalizados, entonces vemos que este haz contiene 10 a la 12 partículas, 10 a la 10 partículas. Ocurre con facilidad que más de un protón va a interactuar, y de hecho es algo como lo vemos aquí. Estamos hablando de 25 interacciones a la vez. La física tras todo ello subyacente es que algunas son colisiones soft, que no producen tantas partículas, pero tenemos una imagen y tenemos una idea. Esto es lo que hace el detector CMS. Esto es donde hay la colisión de partículas. Si nos acercamos un poquito más, podemos distinguir aquí el reto experimental. Son muchos vértices y podemos ver que tiene que ser adecuado para poder ver todo ello, porque a fin de cuentas lo que queremos es las colisiones hard, las colisiones de alta intensidad que tienen lugar. Y esto nos recuerda lo que ocurre o lo que ha ocurrido este año, donde la eficiencia de las interacciones ha aumentado. Le llamamos a esto la luminosidad aumentada en el gran colisionador de hadrones, que ha aumentado más allá de lo esperado. Se diseñó para una vez 10 a la 34 y hemos llegado a 40% más allá. Hemos mejorado, y la cantidad de datos integrada lo hemos medido aquí, y fue prácticamente multiplicada por 2 la cantidad de datos respecto a lo esperado en el año. Estamos hablando, por lo tanto, de que la máquina funciona muy bien. Y hay un mensaje para las agencias de financiación. Cuando se producen tantos datos, hay que analizarlos. Y podemos ver que en los meses de verano hemos producido más de 10 petabytes de datos al mes. Y, por supuesto, hay que tomar acciones urgentes para tener suficiente cinta para guardar toda esa información. A fin de cuentas, si pensamos, es un buen mensaje. Entonces, vamos a hablar ahora de la tasa de interacciones. Y esto es lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que hacer. Y le llamamos a esto sección transversal, pero de todas formas hemos normalizado lo que sería las mediciones en cuanto a lo esperado del modelo estándar, de la teoría del modelo estándar, y entramos con una cierta incertidumbre, este ancho de banda alrededor de 1, y aquí tenemos los datos experimentales que siempre son congruentes y lo vemos con las expectativas. Y ciertamente hay un catálogo de mediciones, un catálogo completo de producción de partículas, para lo cual comprendemos la tasa de producción de partículas, y esto es congruente con lo mencionado anteriormente, fotones, los bosones beta, y producidos en las diferentes combinaciones, como vemos aquí. Desafortunadamente, aquí no hay nada que tenga nueva física oculta. Esto también es un mensaje en cuanto a la producción del llamado bosón de Higgs, la nueva partícula que aparece aquí. Y ciertamente la tasa es comparable con el modelo estándar. Aquí tengo el 1 y tengo aquí que la escala es mayor, pero cuando lo normalizamos
Entonces vemos que cuando normalizamos la medición a lo esperado, creo que las mediciones pueden estar aquí dispersas alrededor del varón 1. Pero si vemos este ploteo, vemos que se comprende la producción del bosón de Higgs en varias configuraciones. Lo vemos aquí en cuanto a esta producción, a 7 y a 8 tera electron voltios en el ciclo 1. El bosón de Higgs, hay que recordar que hace 4 años hubo una gran expectativa y se confirmó su existencia. Ahora destaca las zonas en azul, es lo que se puede atribuir a la masa, al bosón de Higgs como tal, detectado en lo que llamamos aquí desintegración de leptones, y vemos las mediciones como cambios en la energía disponible durante la colisión. Le llamamos root S, y aquí vemos las mediciones precoces a 7 y 8 teraelectronvoltios que son compatibles con la esperada el resultado de la teoría, puntos de alta energía. Y aquí quiero dar las gracias a los teóricos, porque si tomamos los cálculos simples, y bueno, pues entonces hemos necesitado una teoría del mayor nivel para comprender estos detalles, porque todo esto ya está, es el triunfo del modelo estándar, una vez más, que lo vemos aquí. En cuanto a los quarks más pesados, el top quark, entonces, como tiene una masa que es compatible con los elementos más pesados, 160 masas de protón, entonces se acopla y mucho a la partícula de Higgs, y es muy interesante medirlo. Y aquí tenemos la medición de sección transversal comparada con lo esperado por la teoría, y una vez más vemos el efecto de cálculo de alto o de mayor orden. El mensaje es que el modelo estándar funciona muy bien y comprendemos la producción perfectamente bien en este caso. Ahora bien, se puede haber hablar a finales del año pasado una cierta expectativa que quiero mencionar, porque hay un elemento de la vida científica. La gente ve los fotones que salen de esta interacción y esto se registra en el detector. Y entonces se hace un análisis y se ve aquí estos pares de fotones, y se supone que estos dos fotones vengan de esta masa y una distribución que tiene este aspecto, y tu masa está aquí, hay muchos pares fotónicos del tipo, lo ploteamos, y entonces cuando vemos más de cerca, la gente entonces pensaba, bueno, habiendo normalizado, aquí hay unos datos un poquito más, pero se veía que esto aparecía en 2 experimentos prácticamente casi a la vez, y cuando vemos la dispersión de los puntos parece buena, entonces no es nada de lo que apasionarse, pero la gente miró este punto experimental para ver si esto se mantenía. Y con los datos completos, esto era en el 2015, en el 2016, sin embargo, nosotros, esto cambió y la distribución ahora es plana, ya no tenemos un punto de singularidad, sino esto es plano. Entonces, claramente, no era un resultado científico que aparece como, o se pudiera publicar como descubrimiento ni nada del estilo, pero lleva tiempo y mucha estadística aquí, de 2,7, prácticamente pasamos aquí a 13, para poder estar seguros de que la estadística, la fluctuación estadística, no es, o sea, que hay que tener suficientes observaciones para darnos cuenta que no es una fluctuación estadística y que la distribución es plana, es suave y se puede plantear algo al respecto. En este caso, la teoría también ve los datos. Y al final del año pasado, claramente, hubo ese anuncio de esta publicación, de esta distribución, y esto despertó muchos debates teóricos, y mucha gente pasó las vacaciones de Navidad intentando explicar qué había pasado, ¿no? Y entonces hubo 300 y tantos artículos publicados intentando explicar qué había pasado. El resultado final era que no hay nada, una explicación convincente, simplemente se trataba de que el modelo estándar
es tan claro que no se puede poner un cambio porque simplemente está sobrelimitado como modelo. Es lo que realmente nos lo enseñó. Realmente tenemos que ser muy inteligentes, tener mucha inventiva para ir más allá del modelo estándar. En este caso estaba dentro de la fluctuación estadística. Yo no voy a explicar ahora el por qué. No voy a hablar aquí de este par de fotones, pares de electrones. En realidad, el mensaje importante es que la teoría describe estos datos en forma muy correcta hasta las masas mayores. Estamos excluyendo nueva física, entonces, en estas combinaciones en particular, hasta varios teraelectronvoltios, lo que es alto, y esto elimina la validez de alguna de esas teorías, pero también las teorías son siempre flexibles y siempre habrá nuevas interpretaciones. De esta forma, lo mismo en esta búsqueda de la supersimetría, que no voy a explicar en mucho detalle, a menos que alguien me lo pregunte después. La búsqueda de la supersimetría, hemos visto el límite ampliado prácticamente a 2 teraelectronvoltios aquí para realmente ver estas partículas en este rango y de esta forma también. ¿Veis aquí el efecto pico de el mayor nivel de energía? Podemos llevar el límite más allá y esto es terreno prohibido en cierta forma para que pueda existir ahí nueva física. No hay nueva física en este caso y este es el beneficio de los nuevos datos que sí hemos recogido en el periodo del 2015-2016 a alta energía. Esto no era más que una instantánea de la física en la frontera de la alta energía. Como dije al principio, podemos ver la física de precisión, los resultados en una forma. En una energía más baja, en el centro de masa, y entonces el gran colisionador de hadrones se centra en los quarks pesados, porque estos quarks pesados mantienen el momentum de los protones entrantes, hay una distribución de partículas de esta forma, y se puede tener de esta forma. El punto de colisión está aquí. Y la mayor parte de las partículas que interactúan van hacia adelante y se registran con alta precisión en este detector con esa longitud de 20 metros o algo así. Se reconstruye de esta forma y vemos de esta forma, se verifica ese beauty quark y de esta forma entro en este punto de física de precisión. El beauty quark no debe desintegrarse en pares de muones. Entonces, el beauty quark, B0, está compuesto, como vemos aquí, de este sistema donde el acoplamiento directo a pares de muones no es posible y es una corrección de orden mayor que los teóricos llamarían así. Entonces, mediante el quark S convertido en un quark T, que es una ocasión muy poco frecuente, produce un bosón W y entonces se convierte en un quark anti-B que emite antiprotones carga positiva. Produce entonces un bosón Z y aunque no se comprenda, lo vemos que es una historia complicada antes de llegar a la parte de los muones. Y entonces prácticamente es cero, casi cero, pero se ha medido, entonces, a términos de 10 a la menos 9, desintegración del orden de 10 a la menos 9 se ha reconstruido y es esta distribución, y de hecho se trata de esta distribución que se ha logrado desvelar, independiente de que sea un down quark que produce un mesón más ligero. Lo que estoy diciendo es que esta tasa de 10 a la menos algo hay que hacer de esta forma 1.000.000.000 de estudios de desintegración antes que haya esa desintegración en pares de muones. Y esto es lo que hemos visto y es lo que permite reconstruir el tipo de elemento B con una desintegración poco frecuente. El mensaje es que, nuevamente, es compatible con el modelo estándar. Nuevamente, el modelo estándar ha vuelto a ganar, incluso en estos casos tan poco frecuentes, en esas rare situations, situaciones infrecuentes. Pero voy a recordar la larga historia de esta medición, que empezó en el 85, algo así.
y estábamos con ese límite que teníamos de en este caso estábamos pues ahora estamos en el límite superior para la producción, y aquí viene el gran colisionador de hadrones con esta medición real de este elemento de desintegración tan poco frecuente. Lo importante es que casi es cero. La nueva física entonces en cierta parte va a decidir lo que ha elegido la naturaleza, si hay nueva física o no, y eso hay que tener una altísima sensibilidad y buena medición para detectar si hay nueva física. No parece haber sido el caso, no es desafortunadamente el caso. Con el nivel de precisión actual no ha habido nueva física. Hay otro efecto que nos ha tenido de cabezas, y es el llamado la violación de la simetría carga-paridad, esa simetría en el universo que nosotros consideramos que es una simetría fundamental, pero por otra parte, a fin de cuentas, es responsable de la prevalencia de materia o antimateria, y que va vinculada a estas mediciones, va vinculada a lo llamado el triángulo carga-paridad, CP triangle. Y estos ángulos del triángulo se miden para dar una idea de la situación, cuál ha sido la situación hace unos pocos años. Básicamente, este ángulo podría haber sido cualquier cosa entre 0 y 180 grados. Y ahora, con las mediciones combinadas del gran colisionador de hadrones y sus experimentos, hemos ido afinando más el valor. Nuevamente, entonces, hay un excelente progreso en este sentido. Es algo más o mejor comprendido, y esto en cuanto al modelo estándar. Un excelente progreso, entonces, como este gran colisionador de hadrones permite buscar datos, y vemos aquí la violación de la simetría carga-paridad y la desintegración CHARM, y vemos qué pasa aquí. La medición aquí sí es compatible, independientemente de lo que sea la cantidad, no importa. Mientras sea cero, no hay efecto de la violación CP, de la simetría CP. Y vemos aquí que esto es compatible con cero, vemos el error combinado, pero vemos que la sensibilidad es tal que cuando tengamos más datos vamos a afinar más y quizás terminemos aquí fuera de cero. Habrá que verlo, ¿no? Todavía no tenemos suficiente sensibilidad para determinarlo. Incluso en la desintegración bariónica, no simples mesones hechos de tres quarks. Entonces ahora estamos viendo en este ciclo las violaciones, y es algo importante. Esto no es el estándar, tendría que ser un 5, pero hay un hint, una idea de que sí merece la pena ver esta desintegración con mayor detalle. Algo más en cuanto al programa del gran colisionador de hadrones en cuanto a la física de iones pesados. Esto realmente no es la física a la que hacía referencia anteriormente. Aquí producimos una altísima densidad de materia a la hora de la colisión de iones de plomo, iones de plomo, y esto es lo que tenemos, iones de plomo sobre iones de plomo, y vemos esta colisión de estos núcleos y qué ocurre, la modificación nuclear. Esto hay que comprenderlo, y las cantidades medidas es qué se espera entonces de esta partícula en particular. Y entonces, de lo que se podría esperar, de simplemente el recuento de colisiones, de núcleos que colisionan y que se contienen en el plomo. Supongamos que no haya más interacciones, simplemente se hace el recuento como si fueran pelotas de billar. Y de esta forma tendríamos que, si no es un 1, lo que tenemos aquí en la producción de CHARM, tenemos una observación interesante en cuanto a los quarks pesados en la colisión de iones pesados. Ahora, yo creo que ya he traído a colación el tema sobre por qué necesitamos más luminosidad y más datos a partir del gran colisionador de hadrones. Y esto es cómo se va a implementar nosotros aquí. Lo que necesitamos tener con una mayor luminosidad es aumentar cómo estrechamos el haz, lo concentramos, y de esta forma tenemos un estudio de viabilidad, un estudio con ayuda de la Comisión Europea, y finalmente se lanzó como un proyecto.
Entonces, los elementos de esto son imanes que permiten enfocar, que toman los haces y los comprimen a algo más en cuanto a ese punto de interacción. Para hacer esto, tienen que tener propiedad de superconductor, hay que desarrollar porque contienen un material que no se utiliza normalmente en los imanes y tienen que tener pues anillos superconductores a alta temperatura que llevan la corriente, y esto, para permitir todo esto, hay que hacer un trabajo de ingeniería civil para hacerlo bien. A fin de cuentas, los haces se van a focalizar más. La máquina se había planteado como de 15 centímetros y ahora estamos mejor que el diseño. Hemos subido y queremos llegar a 15 centímetros. Bueno, esto es una idea de la dimensión del haz y de la interacción que vamos a buscar. Necesitamos también un inyector muy potente, el llamado LINAC-4, que toma en consideración esto y la energía de diseño. La vemos aquí, un acelerador semejante para la fase inicial tiene este aspecto. El hidrógeno, los iones de hidrógeno se producen y luego se aceleran mediante esta estructura, que esto es la imagen del nuevo acelerador del CERN. Aquí tenemos lo que ya se ha planteado, la distribución en tiempo después de la parada larga 3. Habrá, en este caso, la instalación de componentes de focalización y se hará una mejora del sistema, y de ahí vamos a seguir recogiendo 10 veces más luminosidad de lo anterior. Entonces, vemos que llegamos aquí. En décadas hemos llegado aquí prácticamente. Las cifras son un poquito mayores que lo que aquí aparece, pero cualitativamente vemos que siempre pasa una década en cuanto a la cantidad de datos que queremos obtener. Y este es, llegamos hasta el 2035 o más allá. Estamos aquí solo en el 16, y por eso viene el título de mi charla, de hablamos de un por ciento muy bajo de la luminosidad que queremos lograr y que vamos a integrar. ¿Y por qué sabemos qué queremos lograr? Porque sabemos, de hecho, que si el bosón de Higgs, la partícula de Higgs, y de esta forma, sabemos exactamente con la frecuencia de desintegración en pares de muones, que es muy poco frecuentemente. Necesitamos mucha estadística para poder medirlo con alta precisión, porque queríamos comprender lo que es el modelo standard y que, como vemos aquí, en relación con algo mayor. Quizás sea el modelo standard un caso particular de algo más complejo, de algo mayor. Y aquí tenemos la simulación, y vemos aquí en teraelectronvoltios alrededor de 1 o 2. En esta búsqueda, en dependencia del proceso, vamos a llegar a niveles más altos, factor más altos a la hora de excluir o otros hallazgos o encontrar nuevas partículas. Y esta es una explicación breve del por qué necesitamos tan alta luminosidad en el gran colisionador de hadrones. Entonces, ¿qué va más allá? ¿A dónde vamos? Bueno, en la física de partículas, cada 5 años nos sentamos y desarrollamos una estrategia europea, lo hacemos, y entonces aquí tenemos las recomendaciones, en este caso, de cómo desarrollar investigación y desarrollo para un programa para ir más allá. Y hemos visto ya esto, seguramente un elemento de este debate es el colisionador circular futuro, el FCC, donde habrá un gran colisionador de hadrones de 100, ahora tenemos 30, pero vamos a subir a 100 kilómetros, un anillo de 100 kilómetros, y no tenemos que ir tan lejos. Hay que pensar en desarrollar primero los imanes, altos campos magnéticos, multiplicar la intensidad magnética, y esto llevará al existente a tener una mayor energía, ser un anillo de alta energía y multiplicar el centro de masa.
De esta manera, de esta forma, ahorramos el excavar este gran túnel de 100 kilómetros. Pero estos son los elementos para el debate y un elemento clave es el progreso técnico en estos imanes para los cuales el LHC de alta luminosidad nos da ya una información real y pruebas reales. Aquí tenemos unas instantáneas de la tecnología, estos son los filamentos y tenemos que habrá que mantener en su lugar estos de 16 Tesla y como estos imanes que tenemos aquí de dipolos de 11 Tesla en estos colimadores de supresión de la dispersión. Aquí tenemos alrededor de la zona de Ginebra este anillo de 100 kilómetros como una opción y entonces cómo pasa incluso más abajo de la parte del lago. Pero estamos hablando de una interacción, una tasa de interacción muy elevada y un centro de masa ya de 100 electronvoltios. Aquí tenemos que destacar la contribución española al proyecto, colaboración estrecha con el CIEMAT, por ejemplo, colaboración internacional en el desarrollo de los imanes. Aquí vemos en esto 40 años prácticamente de desarrollo de teoría de tecnología de semiconductores y hemos llegado aquí ya en la región de 14-15 Tesla. Algunos parámetros lo vemos aquí en este futuro colisionador circular. El espacio entre estos benches sería prácticamente uno muy cercano del otro de estos haces. Otro elemento en cuanto a la física de alta energía, colisionadores de leptones, otras especies de partículas. Aquí tenemos en este caso electrones y antipartículas colisionando una con otra. Son partículas elementales sin subestructura, de forma que van a producir otra configuración inicial diferente. En algunos de los acoplamientos que conocemos del modelo estándar sería diferente. Y esto es llamada la tecnología CLIC, esa tecnología del colisionador compacto lineal, el CLIC, donde se va a crear un acelerador del campo eléctrico que acelera el haz a alta energía de varios teraelectronvoltios, 1 a 3 teraelectronvoltios es lo necesario, este colisionador protón-electrón. Y actualmente es la única opción para esta región. Queda mucho para llegar a la región de teraelectronvoltios, un proyecto que se va a construir o que se estaría listo ya y que está maduro. Desde el 2012 es un acelerador lineal de superconductores utilizando el electrón y su antipartícula en un punto de colisión de este tipo y el propósito sería hacer un estudio de precisión, física de precisión. Y entonces haría lo que hace el colisionador de hadrones en el segundo ciclo con unas interacciones diferentes. Está evaluando ahora para Japón. En el ministerio, el gobierno de Japón lo está ahora evaluando. Es un proyecto maduro y este es el núcleo de la física de alta energía. Más allá tenemos los neutrinos que realmente parte de la estrategia europea era estudiar esto, y quiero mencionarlo porque es un nuevo campo de la ciencia, es un nuevo campo ya no tanto en el CERN, sino que tiene lugar en el Fermilab y en Japón también. Y un elemento es el utilizar o producir neutrinos mediante la colisión de un haz de protón intenso sobre una diana y los neutrinos salen y de esta forma hay detectores que tienen que ser masivos porque normalmente los neutrinos
simplemente atraviesan nuestro cuerpo sin interactuar con nosotros y tenemos que tener muchos neutrinos para contar uno. Y esto se hace en estos detectores masivos que tienen material o sensores para la desintegración o la producción de estas partículas que se basan en argón líquido y se basan en un líquido sensible a registrar estos neutrinos directamente. Esto se hace también como el llamado Long Baseline Neutrino Program. Esta producción de neutrinos en el Fermilab se mandan a 1.300 kilómetros hacia una vieja mina de oro en Dakota del Sur. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Vamos a elegir este largo trayecto porque los neutrinos son especies de partículas muy particulares que se convierten en tres tipos y se producen los neutrinos que terminan en los electrones, neutrones, neutrinos y hay que darles tiempo para que esto ocurra. Y queremos registrar estas partículas en estos detectores. Estos son como piscinas de argón líquido. No se ha instalado todavía, se ha planificado, es un proyecto y el CERN ha contribuido con la tecnología en cuanto al Instituto de Física, la contribución europea, desarrollando la técnica del argón líquido, rellenando estas piscinas con argón líquido, pero se aplica un voltaje a ese volumen para producir electrones y este es el aspecto que tiene, esta es la tecnología que se ha sacado de algo que transporta el nitrógeno líquido, no hay que enfriarlo, simplemente hay que aislar las paredes externas de forma que se transporta y el argón sigue frío, sigue líquido y entonces se detecta el volumen. Bueno, esto es una idea como resumen la otra parte de la física, del interés del CERN en la física. Como resumen, creo que he dado una idea general del programa experimental del gran colisionador de hadrones, que es tremendamente rico, muy variado, pero también requiere una gran gama de planificación, de programa que hay que desarrollar. Lo que pueda garantizar este retorno de la física. ¿Por qué lo digo? Hacemos las mediciones que son muy sensibles para la nueva física y tenemos que buscar si la naturaleza está de acuerdo con lo que esperamos nosotros obtener o si la naturaleza ha creado otra física. Ese es el tipo de medición que habrá que desarrollar y lo hacemos con la mayor energía posible aquí o buscamos la posibilidad de violaciones del modelo estándar en este tipo de desintegración con precisión, con mediciones de alta precisión de elementos que tienen lugar de procesos con muy poca frecuencia. Una estrategia equilibrada internacionalmente, que es muy potente porque nos damos cuenta del coste de todo esto. A la hora de instalar todo esto, estas instalaciones como el gran colisionador de hadrones, el coste es inmenso. Hay que hacerlo una sola vez y entonces el mundo se une tras estos experimentos y los físicos vienen de todas partes, un trabajo conjunto. Lo hemos visto en los neutrinos, un programa que está teniendo lugar en Estados Unidos, pero con contribuciones de Europa. Y este conjunto, este esfuerzo mutuo, estas fases y participación conjunta internacional es el éxito de esta física de partículas, porque para el CERN está claro que el gran colisionador de hadrones y su mejora será lo más importante de las estrategias futuras, el buque insignia. Y tenemos un programa equilibrado que hacemos y buscamos nuestro partenariado con todos y se ha desarrollado en forma conjunta.